Pasan ya 3 meses desde que las Hijas de la Caridad y la especuladora Fundación Miranda nos comunicaron que el 31 de agosto cerrarían el centro. Las personas que formamos la comunidad educativa nos hemos reunido con los diferentes grupos políticos municipales y del Parlamento Vasco y también con el Departamento de Educación, con la intención de darle al centro una solución integral, recogiendo en esta a las 350 familias y a sus 39 trabajadoras y trabajadores. En estas reuniones, EH Bildu, Podemos y PSE se han mostrado a favor de materializar nuestra propuesta. No podemos decir lo mismo del PNV y del PP. Ante esta situación, la comunidad educativa de La Milagrosa quiere expresar lo siguiente. Las familias queremos seguir adelante juntas y con el proyecto educativo que hemos elegido y sea cual sea nuestra titularidad. El colectivo de trabajadoras y trabajadores decimos alto y claro que no es nuestra pretensión convertirnos en funcionariado. Nuestro objetivo es mantener los puestos de trabajo que tenemos a día de hoy. Dicho esto, expresamos también que si La Milagrosa pasa a la red pública, bajarían los ratios, con lo que se crearían nuevos puestos de trabajo, aspecto que sería muy importante para un municipio como Baracaldo, tan castigado por las altas tasas de paro. Cristina Uriarteri eta Amaia del Campori arduraz jokatzea exigitzen diegu familiak. Elkarrekin jarraitu ahal izateko, guk aukeratutako hezkuntza proiektua eta lanpostuak mantenduz. Era berean, talde politiko guztiei gonbidapena luzatu nahi diegu datorren astean ikastetxean ospatuko den Euskal Astean parte hartzera. Gustura egongo ginateke asteartean arratsaldeko 4etatik aurrera eta bertan ikusi ahal izango lukete egiten ditugun ekintzak eta zen nolako ezaugarriak dituen gure ikastetxeak. Horretaz gain, bidean sortu daitezkeen arazoi aurre egiteko iniziatiba eta borondate politikoa ere eskatzen diegu. Nahi badute Milagrosa ikastetxea bizirik jarraitzea lortu dezakete. Milagrosa ikastetxeko hezkuntza komunitatea.